Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a otra clase más del estudio de Codificando el libro de Daniel, de la clase del pastor Mark Bills, del ministerio El Shaddai. Yo soy la morada Marina Pérez Rosas, del ministerio Yeshua Shem. Bueno, seguimos en nuestras clases, y hoy día tenemos, este es el tercer video, pero en realidad es la clase 2, porque acuérdense que pues puse una introducción. Entonces, hicimos primero pues la introducción, hemos hecho clase 1, clase 2, y así vamos a continuar. Entonces, y después ya más o menos voy a explicarles un poquito exactamente por capítulo. Lo que pasa es que en esos primeros capítulos estamos estudiando el primero, vamos al dos, al primero, y así más o menos como he tratado de ser lo más fiel que he podido a los estudios del pastor Mark. Y entonces así es lo que trataba de hacer. Pero bueno, así que vamos a empezar entonces. Vamos a poner nuestras dos pantallas, y pues ya saben que la clase es decodificando el libro de Daniel, y sabemos que para decodificar, como les dije al principio, pues hay que insertar esas perlas con otros libros. Y hemos visto Reyes, hemos visto Isaías, Jeremías, en fin. Así que vamos a continuar esta clase a ver dónde nos quedamos en la clase pasada. Ok, entonces hemos visto ya, como hemos visto pues el capítulo 1, vemos la historia de Nabucodonosor cuando sitia Jerusalén. Daniel, Hanaya, Misael y Azarías son llevados a Babilonia, y después sus nombres son cambiados. Después tenemos el capítulo 2 y 3, que es el segundo año de Nabucodonosor, el sueño de la imagen, y ¿cómo se llama? La interpretación de Daniel de la imagen, y los amigos de Daniel son echados al horno. Después tenemos el capítulo 4, que va a venir el juicio sobre Nabucodonosor, que es el capítulo 4. Así que vamos a saltar al capítulo 4, que es donde vamos a empezar. Y entonces, porque tenemos pues estos tres primeros capítulos, son el primero es cuando es llevado, que los hacen eunucos, y hemos visto el 2, es el sueño. Después tenemos el 3, vamos a ver que, ¿cómo se llama esta historia? Pues de ¿cómo se llama? De Nabucodonosor, que a raíz del sueño hace esta imagen, y entonces pide pues de que todas las personas que no se doblen a la imagen, en fin. Y entonces los amigos de Daniel son llevados al horno porque no estaban dispuestos a ¿cómo se llama? A pues a postrarse, ¿no? Pero vamos a ver un poquito acá lo que aquí, Daniel 4:1-3, vamos a empezar por aquí para poder, como así enseña el pastor, de aquí vamos un poquito para atrás. Entonces vamos a ver acá 4:1-3, porque quiero compartir algo que él vio también. Dice: el rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Dice: conviene que yo publique, conviene que yo publique las señales y prodigios de el alja y le ya ha hecho conmigo. Ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potente su maravilla. Su reino es el mío eterno, y su señorío de generación en generación. Así que encontramos con este capítulo acá estas palabras de Nabucodonosor. Entonces, aparentemente, vemos que estas palabras pareciera que le está dando la gloria al Elohim de Israel. Pero como verán, en realidad, si ustedes se dan cuenta de lo que él dice, en el verso no está dando, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? No está dando gloria, sino que es lo que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. O sea, todo es él. Vemos que su orgullo nunca se humilló, por eso le vino el juicio. Y aquí el pastor Mark relaciona con este pasaje del Salmo 73 que vamos a leer, que habla también de los orgullosos. Así que vamos a leer el Salmo 73. Como le dije, he tratado de ser lo más fiel a sus estudios y poner los pasajes que él comparte. Entonces, Salmo 73, del 3 al 9. Perdón, entonces dice: porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados, porque no hay dolores de su muerte, y su vientre está lleno de grosura. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Porque lo que la soberbia los ciñe cual collar, y como un manto se visten de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, y logran con creces los antojos del corazón. Se burlan y hablan con maldad, con altanería planean la opresión. Ok, entonces acá habla pues de cómo se llama, la prosperidad que tiene, qué sé yo, y todo eso. Entonces, el pastor lo ha relacionado a esto porque verdaderamente pues sabemos que acá hay un orgullo de Nabucodonosor cuando ve su reino y se cree pues de que todo lo que tiene y todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que a raíz pues de que, vamos a leer un poco, vamos a ir
Vamos a ir a Daniel 3, porque hay que leer un poco de Daniel 3, porque estamos leyendo el 4. En el Daniel 3 dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Acuérdense lo que vimos en la clase pasada: Dura, Shinar, sobre los muertos, sobre todo eso, ¿ok? Y el rey Nabucodonosor hizo que se reunieran los sátrapas, prefectos y gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias para que vinieran a la consagración de la estatua del rey Nabucodonosor había hecho levantar. ¿Quién creen que estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Daniel, Daniel, sí, Daniel el gobernador, que dicen que no estaba. También el rey no lo vio, que estaba dentro de la multitud, pero bueno. Dice, con lo cual fueron reunidos los sátrapas, prefectos, gobernadores, los jueces, tesoreros, consejeros, magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias. Dice, a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar y se presentaron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. O sea que encima que la hizo consagrar, la hizo dedicar, ¿ok? Dice, entonces el heraldo pregonó a gran voz. Pueblos, naciones y lenguas. Se ordena que al oír el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. Imagínense, pues, imagínense. Ha tenido ese sueño, el sueño que el Eterno le ha revelado, que Daniel se lo ha revelado porque él no quiso decir el sueño. Porque no hizo decir el sueño a nadie. Daniel le remuestran el sueño y se lo da la interpretación. Y él termina diciendo, vemos que al final del 46, en el capítulo 2, él se postra, lo conoce, postra delante de Daniel, ¿ok? Y lo hace, pues, ¿cómo se llama? Y lo pone, pues lo engrandece, le da honor, lo constituyó gobernador. Pero entonces pareciera, pues, de que ahora en capítulo 4 estamos viendo esas palabras que dice las lenguas que molan, paz, la conviene que multiplique, no sé cuándo. Bueno, estas palabras están causadas por lo que veo que, cosa de que los amigos de Daniel fueron librados del fuego, ¿ok? Porque sabemos, pues, de que él hace ordenar que todos se postren, pero sabes de que los amigos de Daniel no se iban a postrar, entonces le van a decir al rey y lo llevan y toda esa historia nosotros la sabemos. Entonces, pero vemos pues que aquí está esta soberbia de Nabucodonosor de hacer de tener este sueño y él hace la imagen. La imagen, pero él hace que dice, de ancho le hizo levantar en una provincia estatua de oro. Acuérdense que la imagen él había visto una cabeza de oro que era solamente él, pero él qué hace, él ahora hace toda la imagen. Él es todo, todo el oro. Entonces ahí está soberbia, entonces viene pues este juicio sobre él, ¿ok? Entonces, dice acá. Entonces, Nabucodonosor tiene un segundo sueño, busca la interpretación de los magos, astrólogos y adivinos, y aunque lo más probable es que ellos le dieron alguna información, Nabucodonosor buscó en Daniel la interpretación. Daniel llevaba el nombre del dios de Nabucodonosor. Imagínense, tal vez este mismo rey pensaba que este es el Dios que le revelaba. ¿Quién sería? Ok, Daniel 4:4-12. Vamos a ver aquí. Ahora tiene este sueño y dicen: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó y tendido en cama me turbaron las imaginaciones y visiones de mi cabeza. Por esto mandé que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me mostraran la interpretación del sueño. Vinieron pues magos, astrólogos, caldeos y adivinos y referí el sueño delante de ellos, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Ok, o sea que él les refiere el sueño. O sea, ¿sí qué significa que estos magos y todo eso tienen que haber dado una interpretación, pero que no les satisfizo a Nabucodonosor? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hasta que se presentó ante mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu del Dios Santo. Y referí mi sueño delante de él diciendo, ¿ok? Así que vemos, y le dice, Beltasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que el Espíritu del Dios Santo está en ti y que ningún misterio se te esconde, he aquí las visiones del sueño que he tenido, declárame ahora su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza, hallándose en mi lecho, miré y aquí en medio de la tierra un árbol cuya altura era enorme. El árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llevaba hasta los cielos, y su extensión hasta los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había el alimento para todos.
Debajo de él habían abrigo las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos y de él se alimentaban toda la carne. ¿Se acuerdan que vimos que en una clase anterior, cuando hablamos de la imagen, que Daniel cuando la interpreta le dice, tú, oh rey, qué sé yo, eres esta imagen, la cabeza, que las aves y todo eso, ahora acá está viendo en un árbol, ¿ok? Está viendo lo mismo. Entonces vamos a seguir ahora para ir leyendo esa parte del sueño y vamos a ver acá lo que encontramos, es increíble, dice acá. Dice, aquí hay algo que hay que notar también. A pesar que Daniel se le cambió el nombre, siempre vemos que el libro de Daniel es mencionado por su verdadero nombre. No así con los amigos de Daniel. La gente se ha olvidado de sus nombres hebreos y siempre se refieren a ellos con sus nombres de babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Así que esto vemos también que hay una diferencia. Con Daniel es diferente. Siempre va a ser el famoso Daniel. Pero bueno, regresando aquí a la imagen, vemos aquí, dice, el árbol es referido por el guardián santo como un hombre. Y que su mente sería cambiado la de una bestia, ¿ok? Entonces, vemos ahora que él, continuamos con esta visión, vamos a ver del 13 al 18, ¿ok? Entonces dice, yo miraba en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi lecho, cuando he aquí un guardián santo descendía de los cielos y clamando a gran voz dijo así, cortad el árbol y quitadle sus ramas, sacudid su follaje y derramad su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Pero dejad el tronco con sus raíces en la tierra, ligado con ligaduras de hierro y bronce entre la tierra del campo, y con el rocío de los cielos sea bañado, y con las bestias comparta la hierba de la tierra. Sea cambiada su mente de hombre y désele el instinto de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los guardianes. Y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que Ilya domina sobre el reino de los hombres, que lo da a quien le place y pone sobre él el más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño, tú pues, Belsasar, dirás su interpretación, porque ninguno de los sabios de mi reino han podido darme su interpretación, pero si tú sí puedes, porque en ti muere el espíritu de los dioses santos. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo aquí, amados hermanos? Que esta es la visión. Acá estamos viendo de que este árbol prácticamente se está relatando como que es un hombre, ¿no? Un hombre, ¿ok? Ay, perdón. Ok, entonces vamos a ver que Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor, pero añade algo que no está en el sueño. El buey. El buey es el rey de los animales herbívoros, así como el león, el rey de la selva. Pero Daniel no solo le da interpretación, sino aconseja al rey. ¿Ok? Entonces vamos a continuar la lectura. Daniel 19 al 27. Dice, pero Daniel, cuyo nombre es Beltasar, quedó atónito casi una hora, turbado por sus pensamientos. Entonces el rey habló y le dijo, oh Beltasar, no te turbes ni en el sueño, ni el sueño ni tu interpretación. Respondió Beltasar y dijo, Señor mío, sea este sueño para tus enemigos y su interpretación para los que te aborrecen. Ay, Daniel, increíble, ¿ok? Él se turba. ¿Cómo le voy a decir al rey que va a ser él que se va a convertir en una bestia? Imagínense, entonces el que le dice, oh rey, mi rey, sea ese sueño para tus enemigos, los que te aborrecen. Pero el rey le está diciendo, no te turbes, dímelo, dímelo, yo quiero saber. Entonces le dice, el árbol que has visto que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba a los cielos y se extendía a todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Esto es lo mismo que vemos en la descripción del sueño que le da Nabucodonosor. Eres tú mismo, oh rey, que creciste y se hiciste fuerte, pues tu grandeza creció hasta llegar hasta los cielos y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un guardián santo que descendía de los cielos y decía, cortad el árbol y destruirlo, dejad en la tierra el tronco con sus raíces, ligado con ligaduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo y con el rocío de los cielos sea bañado, y con las bestias del campo sea su porción, hasta que pasen 7 tiempos sobre él. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia de Ilaya, que es el Loja o el Eterno, ¿no? Que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Yom tiene dominio en el reino de hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar el tronco del árbol con sus raíces en la tierra, significa que tu reino te quedará firme,
después que hayas reconocido que los cielos son los que gobiernan. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y borra tus iniquidades, mostrando misericordia para con los oprimidos, por si tal vez pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. ¡Wow! Entonces estamos viendo aquí, ahí está Daniel, está diciendo directamente, eres tú ese que va a comer hierba, como los bueyes. Pero interesantemente me pareció increíble que el pastor lo relaciona y lo pone a este güey como el rey, y con una corona ahí, que en verdad como el león es el rey de la selva. Así que es increíble. Pero en verdad tenemos que entender que también el buey es un animal, okay. Acá está la palabra Tor, que es una palabra aramea, Shor es la palabra hebrea, es lo mismo, pero siempre pues el buey, el becerro, se ha visto como gran fuerza. De hecho, sabemos pues de que el Eterno, o sea, la Aleph es la cabeza de buey, así que vemos pues que más o menos eso es lo que está tratando de decir. Okay. Ahora quiero que vean aquí porque esto es increíble, ¿ok? Un año entero se le dio a Nabucodonosor para que se arrepienta. Un año entero, para que ustedes vean. Esto es, le digo, es increíble. A ver, digamos, si el Eterno no es paciente, paciente, y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Se le dio toda esta interpretación, y terminamos aquí en el verso 27, pero miren lo que dice. Todo esto le sobrevino al rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia. Ok, déjenme ver hasta dónde que fue que les puse para leer, hasta el 37, o sea, hasta el final del capítulo. Entonces dice, y el rey habló diciendo, ok, el rey habló diciendo, no es esta, miren, ahí está, miren lo que le pasa. Dime que todo este año no se había arrepentido y depende de un cumplimiento de un año de estas palabras, miren lo que dice. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada real con la grandeza de mi poder, para la gloria de mi majestad? ¡Wow! Aún estaban estas palabras en la boca del rey cuando una voz cayó de los cielos. ¡Oh, rey Nabucodonosor! A ti se te habla, el reino te es quitado. Serás apartado entre los hombres y tu habitación será con las bestias del campo. Te apacentarán como los bueyes y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que Ilaya tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue apartado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo sumergió con el rocío de los cielos hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta. Entonces bendije al león y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio semipeterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? En aquel tiempo me fue devuelta mi razón y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis consejeros y mis grandes me buscaron y fui restablecido mi reino y me fue añadida una preeminente grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos porque todas sus obras son verdaderas y justos sus caminos. Y él puede abatir a aquellos que andan con soberbia. ¡Wow! Ese sí que aprendió la... completamente la lección. Ok, pero acá me parece increíble, de verdad, es que cuando dice, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Yo no creo que haya tenido mucha dignidad cuando regresó, esta vez recuperó todo, pero imagínense haber sido convertido como este. Me encantó esta imagen que buscando le creció. Bueno, acá le faltan los pelos que tenía como bestia que le crecieron, pero las uñas de los dedos y la cabeza del pelo, en fin, es increíble, además de más, increíble, increíble, increíble. De verdad que... Ok, ahora seguimos acá, dice. Entonces... Nabucodonosor aprendió la lección. Y miren lo que pasa, que ya ni siquiera se refiere a él como rey. Dice, por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Ya no se pone, por eso yo, rey Nabucodonosor, no dice, por eso yo solamente, ahora es solamente Nabucodonosor, y reconoce al rey, como rey, al rey de los cielos. Increíble, ahí sí vemos pues realmente pues que se arrepintió y regresó, ¿ok? Ahora, quiero que vean algo porque
para entender esta clase, el pastor también comparte lo siguiente, ¿okay? Que de verdadmente vemos pues que lo que sucede en la tierra sucede en los cielos, ¿okay? Es decir, como dice, así en la tierra como en el cielo. Y es que además, hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta que verdaderamente hay una batalla espiritual por las almas del ser humano. Y todo el comportamiento del ser humano causa esas batallas en, ¿cómo se llama?, en los cielos, ¿okay? Esto es la realidad. ¿Por qué? Porque las potestades que quieren apoderarse de las naciones, que quieren, porque son gobernantes las tinieblas, potestades que gobiernan sobre un reino, quieren apoderarse. Y los ángeles que son enviados, imagínate, por eso Adonai Sebaot es el rey de los ejércitos, su ejército es el que combate de verdad por las almas de las personas. Entonces hay estas batallas, esta lucha, y que si es un reflejo de lo que pasa en la tierra, se refleja en el cielo, y lo del cielo se refleja en la tierra. Así que de verdad, pero más que nada es como dice, en la tierra, como en los cielo. Entonces, el comportamiento de la tierra es lo que se va a ver reflejado en los cielos. Imagínense que, pero es una realidad que no podemos negar. Ahora, quiero que vean aquí, porque esto es bien interesante, que pues la visión que tiene sabemos que son ¿cómo se llama? Los gobiernos de la tierra, o sea, la visión que tiene se trata de los gobiernos de la tierra, ¿ok? Pero entonces sabemos que, por eso le dije, pues, de que hay gobiernos en el cielo, porque es lo que les hablé antes de potestades. ¿Sabemos por qué? Porque sabemos que en este mismo libro de Daniel se nos habla de que, vamos a verlo más adelante, que hay el príncipe de Persia que viene a pelear. ¿Quién es el príncipe de Persia? Él sale de repente, pues, del arcángel de las potestades de ese reino. Así todo reino tiene sus gobernantes de la tierra, pero tiene arcángeles. Sabemos que Mijael es el príncipe del pueblo del Eterno, de Israel. Es el arcángel. Entonces, así que vemos que esto es algo que se repite, pues, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver entonces aquí, déjeme ver aquí un ratito. Ok, ya con este último vamos a cerrar, porque hasta que hemos llegado, ay, espérense, perdón. Ok, ya hemos visto entonces, más o menos, lo que hemos aprendido Daniel 1, Daniel 2 y 3, y Daniel 4, el juicio sobre Nabucodonosor. Entonces, ahora sí estamos viendo que ya va a pasar estos casi 70 años, ¿ok? Y vamos a seguir después con Daniel 7. ¿Okay? Porque no podemos continuar con el 5, tenemos que continuar con el capítulo 7 porque es el primer año de Belsasar. Y aquí es donde vamos a ver la visión de Daniel de león, de oso, leopardo y la bestia espantosa. Y después en el tercer año de Belsasar vuelve a tener otro sueño Daniel, que es lo mismo, pero con carnero, con macho cabrío, cuatro cuernos, los cuernos notables. Y después en el último año de Belsasar es donde sucede la escritura en la pared. Okay, entonces, ¿qué estamos viendo, amados hermanos? Que casualmente, es lo que les dije, pues, vimos al principio, es de que estas visiones que tiene Daniel están basadas en lo mismo que se le mostró a Nabucodonosor. Esta misma imagen de Nabucodonosor, que sabemos son los cuatro reinos, que es Babilonia, que es Persia, Medio Persia, que es Grecia y Roma. Sabemos que son los mismos reinos, lo mismo que se le van a mostrar a Daniel, pero ¿cómo se llama?, en visiones, en animales, en bestias, ¿ok? Así que vamos a ver, eso también está, hay una diferencia bien grande, y ¿cómo se llama? Pero ya vamos a empezar entonces, pues, a comenzar a ver Belsasar, ¿ok? Déjenme, creo que todavía no hay un capítulo, hay más para tomar de esta historia, me parece. Ahorita la verdad que no me acuerdo. Preparo PowerPoint y me pongo a grabarlo, si no me acuerdo qué hay en qué, solamente siguiendo lo que tengo y lo que puedo hacer en la clase. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar, así que bueno, será hasta la próxima y espero que estén disfrutando, y por favor les pido que compartan los videos. Así que será hasta la próxima, que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom, alejen.